Buenos días, muchachas. Aquí voy a hacer otra puntilla. Vamos a empezar con lo que viene siendo una base de puros, de medios puntos, que no queden muy separados, pero tampoco muy juntos. Para hacer esta. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar aquí un pedacito como de un dedo por ahí. Uno o dos dedos. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar aquí. Y vamos a hacer vamos a hacer 8. 8 y vamos a pegar aquí. Esto no tiene una medida. Para que nos quede así. Ahora vamos a hacer 3 pilares y vamos a pegarla a donde nos da. Con punto deslizado. Nos vamos a voltear porque es de volteo también esta. Y vamos a hacer 14. Déjenle leo. 1, 2. Aguanten. Catorce pilares vamos a hacer aquí, contando el que hicimos. Es de una, dos, para que quede un poquito largo. ¿Cuánta llevamos aquí? Una, dos, llevamos tres. Son 14 aquí. Si ustedes le quieren meter más, pues esto lo harían un poquito más grande y meterían más. Es aumentar nada más. Y aquí vamos a pegar. Para que quede este arquito. Ahora vamos a hacer dos. En cada pilar vamos a hacer 1, 2, 3. Y lo meto aquí. No hace falta pedacito aquí. Bueno, aquí hago una cadenita. Siempre la hago para que no se me tuerce. En esta partecita de aquí. Va a ser en el primer pilar. ¿Sí? No van a ser en este, no. En el que sigue. Va a ser en medio de los dos. No aquí en la cadena, en medio. Vamos a hacer dos en cada uno.
para darle volumen. Miren, voy a terminarle y ya les muestro, ¿ok? Bueno, aquí ya terminamos esta parte. Pensé que estaba grabando y no. Bueno, aquí ya terminamos esta parte. La voy a desviar tantito. Miren. Ahora la vamos a pegar. Aquí nos indica solo en qué parte. Vamos a hacer tres cadenas y la vamos a pegar igual con medio con punto deslizado. Ahí quedó. ¿Sí? Ahora nos vamos a voltear a una cadenita yo aquí, ¿sí? Y vamos a pegarla. Vamos a hacer aquí agarrar, dejamos dos pilares y en medio vamos a agarrar y aquí vamos a hacer uno. Vamos a dejar despacio dos cadenitas lazada y vamos a agarrar otra vez dos pilares. Ya que en la vuelta anterior hicimos 2, 2 y 2. Bueno, ahora en esa partecita vamos a separar los dos y vamos a hacer los cuadritos. Uno, dos y agarro. En toda. Una, dos y agarramos. Dejen terminar este pedacito. Ahí quedó. Miren. Ustedes con cuidado van a ir extendiendo un poco el tejido para que agarre forma. Ya que se plancha, queda muy bonito. En esta parte, aquí me va a hacer falta, miren, medios puntos. No le calculé bien. Entonces van a dejar como unos tres dedos, ¿sí? Miren. A ver. No, sí está bien. Son dos dedos, exactamente. Aquí voy a cerrar. Ahí cierro. Y vamos a hacer puros chícharos. Vamos a hacer aquí. Los chícharos los pueden hacer del tamaño que ustedes quieren. Y le pueden poner las cadenas que ustedes quieran. Pero yo siempre lo hago de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro cadenitas. Y encajo. ¿Sí? Ahora me voy a voltear. Esto nada más se hace así. Aquí encajo. Y en esta parte de los cuadritos vamos a hacer esto, medios puntos. Van a caber como unos, como tres medios puntos le van a quedar al cuadrito. En este palito meto y voy a hacer, bueno, aquí medio punto, meto punto deslizado, uno. Ay Dios. Dos, tres, cuatro. Empiezo tejiendo abajo y termino tejiendo arriba. A toda nos pasa. Ahí quedó el otro chícharo. Y hacemos. No es precisamente que quepan tres medios puntos, son los que ustedes van viendo. Meto aquí.
Volúmetro. Van a quedar dos medios puntos ahí para que quede así. Así la van a terminar toda, ¿sí? Y viene siendo como no sé qué figura sea, pero me la imagino como uno de un barco. ¿Cómo se llama el volante ese del barquito? No sé cómo se le dice. El volante. Bueno, voy a terminar estas y le muestro, ¿ok? Miren. Ahí quedó. Ahora les voy a explicar cómo hacer la otra parte que falta. Vamos a hacer. Aquí es dependiendo. Ando muy ronquita. Aquí es dependiendo el espacio que ustedes quieran darles. Yo ahí terminé mi chicharito y voy a sellar punto deslizado. Aquí voy a hacer o puntos deslizados también se pueden hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, recuerdan que aquí dimos dos dedos, ¿verdad? Dos dedos exactitos. Aquí, si ustedes quieren hacerlo separado, ya es su decisión. Pero como yo la hice, aquí tengo que dejar dos dedos también. Para el momento de hacer la otra, me van a quedar pegaditas. ¿Sí? Vamos a sacar dos dedos. Y voy a hacer cinco, seis, siete, supongamos que ocho deslizados, depende de su dedito también. Vamos a dar 10 deslizados porque son casi exactamente donde se vuelve a hacer otra vez esta figurita. Le voy a enseñar la mía. Ese es un rosa mexicano. Si se fijan, son dos dedos para que empiece exactamente la unión. Dejen estirarme un poquito para enseñarles. A ver si no me cae el teléfono. Fue domingo y tengo todas mis costuritas en la mano. Miren, así queda. Es una figurita igual. Recuerda que le dije que los hilos que quedan, los pedacitos, los uso para rellenar, no los tiro. Me da tristeza desperdiciar tanto material. Bueno,
Espero les guste y la pongan en práctica. En las partes de las esquinas de la servilleta, miren cómo queda. ¿Sí? Ahí ustedes le tienen que calcular cuántas le van a quedar para que no les quede medias figuritas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis quedaron aquí. Seis figuras, ¿ok? Bueno, les mando un saludo, chicas. Bye.